Es un nuevo día. Saqué a pasear a la Becky en la mañana. Amaneció bonito. Miren qué bonito el lugar donde estacionamos. Hay patitos. Hay un columpio, kayak, botes. Y este es el sector donde estacionamos. Si ven, habemos 4 motorhomes estacionadas. Ha pasado carabineros, recién pasaron y no nos han dicho nada, está permitido estacionarse acá y es más, se siente también más seguro que estén pasando cada cierto tiempo. Muchas veces que se fueron los patitos, yo iba a ir a grabar los patitos y se fueron. Y seguimos acá en Pucón, en la capitanía. Hemos estado un poquito desconectados estos días, tratando de relajarnos en lo posible. ¿Querés contar nuestra experiencia? Sí, desde que llegamos a Pucón nos han pasado algunas cosas malas. Ay, es difícil darse ánimo cuando viene una tras otra, tras otra. Estamos con un problema en la puerta corredera que inició hace como 2 días, justo cuando íbamos a ir a un camping porque estábamos con la energía muy baja y nuestro inversor estaba arrojando un error de baja tensión. Entonces íbamos a ir a un camping para poder enchufarnos porque estaba súper nublado, nos agarró mal clima, unos días de lluvia, 2 días de lluvia, entonces fuimos a un camping y cuando íbamos camino para allá paramos a comprar provisiones y se empezó este error, la puerta parecía que no cerraba, estaba cerrada y el sistema no la detectaba como cerrada, no podíamos activar el cierre ni la alarma, entonces ha estado complejo. Un poquito estresante. Súper estresante. Yo sé, ayer llovió, más encima nos empezó de nuevo la gotera sobre la cama. Y aquí tenemos nuevo problemita. El nuevo problemita de la furgo. Bueno, esas cosas uno las puede solucionar más rápido o le pusimos una bolsita de plástico. Pusimos una bolsa de plástico arriba para poder aguantar la lluvia y después vamos a ver bien cómo solucionamos eso, porque lo hemos tratado de solucionar en 3 ocasiones y vuelve a aparecer la gotera, así que ha estado difícil, ha estado duro. Hoy día es un día muy especial. Estamos de aniversario. Cumplimos 4 años de matrimonio. Y tratando de darnos ánimo, de tener un lindo día y viendo también cómo vamos a solucionar este tema de la llave y de la puerta, porque igual es inseguro. Ahora provisoriamente vamos a ponerle una cadena con un candado solamente porque no podemos alejarnos de ella. Pero ya al menos si ponemos eso nos va a dar algo de tranquilidad.
Y eso han sido días duros, así que habíamos estado desconectados sin grabar mientras... ¿Ya cuántos días llevamos acá? ¿Tres? Como 4 o 5 días. Sí, los primeros días maravillosos, pero de repente se nos vino una tras otra. Después estando en el campi... Con la lluvia cayó todo. Estando en el campi a la Becky la mordió una avispa. Así que... Creo que son las 12. Sí. Ha estado difícil. Pero dándonos ánimo, tratando de pensar también en la experiencia de otros viajeros y tratando de ser fuerte solamente y buscando soluciones. Así que aquí seguimos. En unos días yo creo que ya nos vamos a empezar a mover. Ahora vamos a ir a ver la cadenita para sentirnos un poco más seguros con la furgo. Así que ahí después les mostramos cómo nos va. Y aquí estamos con el deseito de la puerta. Al final, al parecer, lo pudimos solucionar poniéndole uno de scotch ahí, porque estaba como suelto este sensor. Y le apretamos acá atrás también. Y ahí volvió a cerrar la puerta. Así que este estaba medio sueltecito. Así que lo apretamos. Quizás producto de los caminos de ripio que hemos pasado, se soltaron algunas cosas y... No podíamos cerrar la puerta, pero ahora con esto, que es una solución provisoria o permanente, no sabemos. Pero ahí volvió a cerrar la puerta, por fe. Y la Becky aquí va aprovechándose del pánico. Dice, estos que están ahí arreglando esa cuestión y yo me voy. Me voy a recorrer. Becky, ¿qué andas haciendo, loquilla? Hoy es nuestro último día en Pucón. Estamos ordenando todas las cosas de atrás, de adelante para atrás, para ya poder iniciar. Esto, mandar la leona para que se empiece a calentar. Va a revisar el motor. Vamos a revisar las luces, vamos a revisar que todo ande bien, cerrando claraboyas, como la rutina antes de partir. Vamos a parar en una Copec cercana para poder hacer limpieza, recargas de agua, y tenemos que decidir a dónde nos vamos a ir. Estamos entre tres opciones, que sería Lago Ranco, Valdivia o Panguipulli. Aún no decidimos, estamos hablándolo desde ayer, pero todavía no nos decidimos, así que ese va a ser el siguiente video. Queda como sorpresa para ustedes. Y nada, déjenos en su comentario, ¿dónde creen que vamos a ir? ¿A cuál de estos tres lugares? Déjenos un mensajito abajo. Y vinimos acá al Express de Líder en Pucón. Así que la DAF me fue a comprar. Con la Becky no podemos, porque los supermercados Líder no son pet friendly. Así que bueno, tuvimos que quedar acá, cuidando la casita. ¿Cierto, Becky? Becky, Becky, te chascona. A ver, peinémote. A peinarte, ahí sí. Ahora sí está, ahí peina. ¿Qué opinas, Becky, respecto a que Supermercado Líder no sea pet friendly? Está indignada, indignada. Así que, bueno, Líder siempre ha sido uno de los supermercados más económicos. No en todas las ciudades del sur hay. Acá en Pucón el supermercado más grande al parecer es el TIT, y en Villarrica también, pero hay que tratar de aprovecharlo en las ciudades grandes como Valdivia, Temuco, Osorno, Puerto Montt. Y nos vamos a ir de Pucón. Termina nuestra pasada por Pucón. No pudimos mostrar todo lo que nos hubiese gustado, pero les dejamos al menos algunos datos que les pueden servir. Sí, nos aparecieron varios problemitas estos días en Pucón y no pudimos ver muchas cosas, pero al menos aprovechamos el lugar, que estuvo bastante bueno. Y nos despedimos.
Va a haber un siguiente capítulo. Aún no decidimos a dónde vamos a ir, si es que a Lago Ranco. Estamos aquí en Lago Peck pensando a dónde nos vamos. Si es que vamos a Lago Ranco, vamos a Valdivia. ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde les gustaría que fuéramos? Dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál les gusta más? Si Lago Ranco o Valdivia. Y un montón de gracias a todos por sus mensajes después del último video. Fue un video difícil de hacer y agradecemos la buena energía que nos mandan. Sí, fue difícil, un proceso difícil, pero por lo mismo gracias a las personas que nos ayudaron, a los que participaron de nuestra rifa, a todos los que mandan buena energía, todo se hace mucho más llevadero y bueno, se mira también de otra forma, con más ánimo, con más ganas, así que de verdad agradecidos de todo y muchas, muchas gracias también por ver el video. Déjenos un me gusta, que nos sirve. Si pueden, déjenos un comentario. Si conocen a alguien que le guste la vida, la van life, o le gusten los viajes, recomiéndennos, que eso nos hace llegar a más personas y también nos permite seguir recorriendo y ir sumando más kilómetros. Así que eso, suscríbanse, denle me gusta, comenten y comparten. Adiós. Chao. Chao.